¿Cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy recibo a un integrante del equipo docente del ISEL, la doctora Mariela Montes. Mariela no es una entrevistada en el sentido, o una invitada en el sentido estricto, ni será tampoco esta una entrevista ortodoxa. La última vez que nos encontramos aquí, hablamos de la reforma constitucional de 1994. Entre aquel día y hoy hubo cambios importantes en nuestra legislación. La reforma y unificación del Código Civil y Comercial es uno de ellos. Asimismo, como sociedad, vivimos algunos eventos sobre los que queremos preguntarle. ¿Cómo estás, Mariela? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros de volver a contarte en este nuestro estudio. Mariela, te propongo un recorrido no muy organizado en función de aquellos temas que queremos preguntarte o consultarte. ¿Te parece bien? Perfecto. Me gustaría arrancar por solicitarte que nos digas cuáles son los aspectos más importantes de la reforma en materia del régimen patrimonial de las personas. Bueno, en materia patrimonial el código establece un nuevo instituto que son los acuerdos prenupciales. Con el anterior régimen, todas las personas que contraían matrimonio quedaban sujetos obligatoriamente al régimen de ganancialidad. ¿En qué consistía esta ganancialidad? En la posibilidad de que ante la disolución de la sociedad conyugal los bienes se repartieran en partes iguales. Con esta reforma y la incorporación de estos convenios que se realizan por escritura pública y que deben ser registrados al momento del acto matrimonial, se prevé la posibilidad de poder elegir o el régimen de bienes gananciales o el régimen de separación de bienes. Es decir, continuar, si uno elegiría el régimen de separación de bienes, continuaría con el régimen de bienes propios. Lo único que establece el código es un año desde la unión matrimonial hasta la mutación del convenio. ¿Qué variación propone el código en materia de la libre disposición de los bienes post-mortem? Bueno, pensemos que una persona post-mortem, es decir, después de la muerte, puede organizar la disposición de sus bienes, pero esta organización no es absoluta, porque tanto el código de Vélez Arfiel como el nuevo código establece un sistema de legítima. La legítima es una porción hereditaria que sí o sí va destinada a los herederos forzosos. Esos herederos forzosos, el código los establece, bueno, esos herederos forzosos son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, con un sistema mínimo de proporción de bienes que va a ir destinado a estas personas.
Esa mínima también fue modificado por el nuevo código. Por ejemplo, para el caso de los descendientes, el código de Vélez establecía que las 4/5 partes, es decir, el 80% del patrimonio de una persona, iba destinado a esta clase de herederos, los hijos. Y esto cambió con el nuevo código, reduciendo al 66%, 66,66%, de bienes dirigidos directamente a los descendientes. Esto es muy importante porque le da mayor disponibilidad post-mortem de sus bienes a una persona. ¿Cuáles son los avances que propone el nuevo código en materia de las uniones convivenciales? Bueno, las uniones convivenciales, lo que conocíamos antes como el concubinato, no era tenido en cuenta por el código anterior. Algunos derechos habían sido adquiridos, como por ejemplo el sistema de pensiones para los convivientes, concubinos, como se lo llamaba antes. Ahora el nuevo código los incorpora y les da entidad. Las uniones convivenciales, el código entiende que es la unión de dos personas que tienen un proyecto de vida en común. Para hacer una unión convivencial, los convivientes deben ser mayores de 18 años y obviamente no estar unidos en otras relaciones. El código prevé la opción de las uniones que se encuentran registradas, cuyo trámite es administrativo y se hace en el registro civil, es decir, van los convivientes con dos testigos y registran esa unión, y las no registradas. La diferencia que existe entre unas y otras es la posibilidad de probar certeramente desde qué momento existe la unión convivencial en el caso de las registradas. Estas uniones también pueden celebrar acuerdos particionarios de bienes o acuerdos que regirán durante toda la vida de la convivencia. Cuando hablamos particionarios de bienes, dice el código, se repartirán los bienes adquiridos con el esfuerzo común. Entonces le da participación y le da cierta entidad a la unión convivencial. Pero no solamente eso, sino que también se puede, por ejemplo, acordar la asignación del hogar conyugal, le da una asignación de derechos que antes no estaban contemplados. Fuera del aspecto jurídico, ingresando, si se me permite, en el campo sociológico, hubo ahí también una ruptura de paradigma. Convendrás que el estatus que se le da al conviviente no es el mismo que el viejo código le asignaba al concubino. ¿Concertás con esto que digo? Sí, el reconocimiento de los derechos, o sea, siempre la ley llega posterior al suceso. Primero tenemos el suceso, teníamos rupturas de concubinos con ningún derecho o con cero derechos sobre materia patrimonial. Y el nuevo código reconoce este estatus social, y el reconocimiento aún le da la posibilidad de esta registración. Hace unos días asistimos a un fallo en el cual, bueno, la noticia titulaba: un concubino heredó, un conviviente heredó a otro. Y en realidad, cuando uno hace el desglose de ese fallo, en realidad no es que hay un derecho de herencia. Sino, bueno, lo que había sucedido en ese caso concreto que salió publicado en el diario es que se trataba de una señora que estaba conviviendo con un señor y adquirieron en condominio un inmueble en partes iguales. Esto fue en el año 1971. El señor muere en el año 2001 y no tenía herederos. Entonces la señora lo que hace es iniciar un proceso sucesorio y la sucesión se decreta vacante. Es decir, ahí se formó una nueva unión entre el 50% del señor que pasaba al Estado y el 50% de la señora que lo tenía consolidado. Correcto. Entonces lo que plantea ella es un proceso o una acción de usucapión o prescripción adquisitiva. Para aclarar un poco más el tema, la prescripción adquisitiva es una acción legal, es un derecho que se adquiere mediante una acción legal por la cual una persona que posee un bien durante 20 años, pública, pacíficamente y en forma ininterrumpida, a través de una sentencia, puede obtener el reconocimiento judicial de la titularidad. ¿Qué pasó con esta señora? No consolidaba los 20 años porque el conviviente había muerto en el 2001. Entonces, en la primera instancia falla en contra, pero la segunda instancia, luego de la apelación, entiende, conjugando con otros derechos, que correspondía asignarle la titularidad. ¿Cuáles eran estos derechos? Bueno,
que la señora tenía 86 años, que la señora era cotitular del bien, ya tenía consolidado el 50% de ese bien, y que le asistían los derechos humanos de la tercera edad. Dentro de ellos, vivienda digna, dentro de los derechos humanos, y por supuesto, el precepto que tenemos constitucional en el artículo 14 bis, ¿no?, de la vivienda digna. Entonces, en realidad no se trataba de que heredaron. El derecho de herencia no lo genera de ninguna manera la unión convivencial, al menos hasta ahora. Contanos qué se entiende por organización sindical libre y democrática. Bueno, el concepto de organización sindical libre y democrática surge a partir de la reforma del año 1957. Y libre y democrática es una paradoja porque esa reforma se produce durante un gobierno de facto. ¿Qué significa esto? ¿Qué tuvieron en cuenta? Bueno, el gobierno de facto convoca una convención constituyente a los efectos de derogar la Constitución del 49 e incorpora el artículo 14 bis. Dentro de los convencionales constituyentes había dos que tratan de incorporar esta frase, organización sindical libre y democrática. Estos dos convencionales eran uno demócrata cristiano y el otro socialista, Martella y Peña. ¿Qué es lo que surge del diario de la Reforma? La organización sindical libre era el precepto que tenía en cuenta libre de qué, del gobierno y libre de los partidos políticos. Es decir, un sindicato que sea creado y gobernado y que aséptico sea para sus afiliados. Y el concepto de democrático tenía que ver con, ni más ni menos, la organización, es decir, cómo llegar a la dirección de ese sindicato, a través de elecciones libres y a través de la representación de las minorías que no habían llegado a ganar la elección. Este concepto se retoma con la ley Mucci del año 1983. Mucci era, en la época de Alfonsín, el ministro de Trabajo. Por eso la ley lleva su nombre. ¿Cuál era la idea que tenía Alfonsín? Democratizar justamente los sindicatos. ¿A través de qué? De este proyecto de ley que tuvo aprobación en la Cámara de Diputados, pero no corrió con la misma suerte en el Senado por dos votos. La idea que tenía Alfonsín era democratizar los sindicatos en el sentido de que los sindicatos estaban normalizados o intervenidos por el gobierno de facto. Entonces, esta ley promovía elecciones en todos los sindicatos, pero esas elecciones iban a tener dos veedores. Por un lado, el Ministerio de Trabajo, y por otro lado, tenían a la Cámara Nacional Electoral. Y a su vez, la ley, entre otras cosas, proponía la representatividad también de las listas perdedoras. Esto fue tenido en cuenta por los sindicatos y terminamos con 13 paros generales. O sea, fue una lucha total que hubo durante el gobierno de Alfonsín con los sindicatos. Pero la idea de Alfonsín era buenísima, era democratizar una organización sindical. Si volvemos a la época actual, nos encontramos con sindicatos que se encuentran dirigidos por la misma persona desde hace 30 años. Y cuando se los entrevista, la respuesta, ¿por qué hace 30 años que usted está al frente del sindicato? La respuesta es la siguiente: no hay nadie que se presente a elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nadie se presenta a elecciones, ¿no? Si son tan libres. Es una buena pregunta. Mariela, podría decirse que el pueblo argentino tiene la cultura de marchar. ¿Ante qué tipo de derecho estamos y cómo juega esto con el de circular? Bueno, como vos dijiste, es cultural. Y ahondó más a partir del año 2001. Marchar implica movimiento. Ahora, nosotros, el derecho de marchar, que es el derecho de protesta, que es un derecho obviamente legítimo, constitucional, amparado por la libre expresión, por el derecho de petición, nos encontramos con algunas deformaciones. Y esas deformaciones las trae el piquete, que es la interrupción del derecho a circular. Ahora bien, tenemos dos derechos en tensión. Por un lado, la libertad de expresión de los que protestan. Y por otro lado,
No solamente el derecho a circulación. ¿Por qué? Porque si una persona circula, circula para estudiar, para ir a trabajar, para atenderse sanitariamente. Es decir, hay derechos que se encuentran en constante tensión. El Estado regula este tipo de manifestaciones. Las regula a través de ciertos protocolos. Y, por ejemplo, las personas que tienen previsto realizar una marcha deberían avisar a la, en este caso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuál es el recorrido. Pero esto es a los efectos, ni más ni menos, de que se pueda ordenar el tránsito en forma anticipada. O también debería avisar si va a utilizar un espacio público, porque el espacio público es de todos, si va a armar algún escenario, si va a armar alguna carpa. ¿No se está haciendo en la actualidad? No se está haciendo en la actualidad, y este es un problema. Y ese problema se agrava cuando vemos que esas marchas, cuando a veces se entrevista a las personas, no saben qué es lo que van a pedir algunas personas, o nos encontramos con el penoso escenario de las personas encapuchadas, con palos. Ahí el Estado tiene que ser un poquito menos tolerante frente a lo que es violencia. Y por otro lado, bueno, ni qué decir el pobre cabildo que se transformó en un pizarrón. Acabamos de participar en las elecciones de medio término. Recordanos algunos conceptos vinculados con lo que acaba de ocurrir o de lo que acaba de ocurrir. Bueno, las elecciones, los derechos políticos son derechos de carácter fundamental, son derechos humanos, están reconocidos por la Convención. Te iba a preguntar si los derechos políticos eran derechos humanos. Sí, son derechos humanos, están reconocidos no solo por la Constitución, sino por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 21. Estos derechos políticos hacen a lo siguiente. Por un lado, tenemos la posibilidad de elegir y ser electo. El acceso igualitario a los cargos públicos. También tenemos el derecho a elegir mediante el sufragio, el voto universal igualitario. Fueron contemplados no solamente estos derechos en los nuevos derechos y garantías de la Constitución, sino también en los pactos internacionales. Las llamadas formas semidirectas de la democracia, ¿constituyen una de las instancias de participación ciudadana? Correcto. Bueno, primero expliquemos que tenemos distintos tipos de democracia. La democracia directa, que es impracticable, vendría a ser que la gente votaría, estaríamos los 45 millones de personas levantando la mano. Una asamblea permanente. Una asamblea permanente, pero de todos los habitantes. Esa democracia directa, como decía Rousseau en el Contrato Social, es un sistema tan perfecto que sería el sistema que hubiesen elegido el pueblo de los dioses para gobernarse, y que es tan puro que no pertenece al universo de los humanos. O sea, ya era impracticable. Nuestra Constitución establece el sistema de democracia indirecta, es decir, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Por ende, una persona elige a un candidato afín a su ideología política a los efectos que la represente. Ahora bien, la reforma incorpora dos instancias de democracia semidirecta. Una es la consulta popular y la otra está referenciada a la posibilidad de presentar proyectos para que sean tratados por el Congreso. Estos dos sistemas están previstos dentro de la Constitución. Esos proyectos no pueden ser de cualquier cosa, sino que hay un límite que establece la Constitución. Esos proyectos no pueden versar sobre materia penal, sobre tratados internacionales, sobre presupuestos, sobre tributos y tampoco sobre reforma constitucional. Entonces, ¿cómo funcionaría esto de poder presentar un proyecto? El proyecto debe tener la firma del 3% del padrón nacional, y esas firmas tienen que estar, obviamente, dentro de toda la República Argentina, en forma, es decir, adherente desde La Quiaca hasta Ushuaia. Una vez presentado ese proyecto de ley, el Congreso tiene 12 meses para tratarlo, y de ahí se sancionará o no. Otras formas de las cuales tenemos como representación semidirecta es a través de la consulta popular. Y acá existen dos variantes. O se consulta sobre una ley específica, es decir, la consulta trataría sobre la promulgación o sanción
de una determinada ley, uno votaría por sí o por no, o la consulta popular, de la cual el propio Poder Ejecutivo puede llamarla, y es un instituto que no resulta vinculante. Si vos me decís si a partir de la reforma constitucional se hizo alguna forma de consulta, te digo que no. Pero como antecedente contamos en la época de Alfonsín con el diferendo de Chile que tuvimos por el canal de Beagle. Ahí sí Correcto. Hubo una consulta popular. Luego de eso, la verdad que no se puso en práctica, pero el mecanismo está. Si la voluntad del pueblo es la base de la autoridad pública, ¿por qué esa voluntad en ocasiones es tergiversada por la autoridad? Bueno, ahí tenemos varias posibles respuestas, ¿no? Primero, que el legislador o la persona que ha sido electa cumpla con la plataforma que le presentó al elector. ¿Hay plataformas? Plataformas no, sino que hay objetivos, es como un poco más light. Si uno se remonta al 83, los partidos políticos te entregaban un libro y que era la plataforma con sus 100 puntos y eso era lo que cumplían. Ahora hay como lineamientos de carácter general. Primero tenemos eso, que se respete ese vínculo ideológico que existe entre el representante y el representado. Y por otro lado, que las minorías, en nuestro Congreso no tenemos fuerzas dominantes, sino que tenemos también una vasta representación de minorías, que esas minorías sean escuchadas, ¿no? Esto hace la democracia, la representación. Recordanos de qué manera las alianzas pueden constituirse a efectos electorales y qué vinculación deben tener con los partidos electorales. Pero me lo respondés después del corte, ¿te parece? Bárbaro. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte te preguntaba de qué manera las alianzas pueden constituirse con fines electorales y qué vinculación deben guardar o pueden tener con los partidos políticos. Bueno, primero definamos un poquito qué es un partido, ¿no? Partido es parte de un todo, es un conjunto de personas, un conjunto de la sociedad que tiene una afinidad ideológica que se unen para llegar al poder. Esa es la idea del partido político. Los partidos están protegidos, obviamente, por la Constitución, pero también tienen la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Desde hace un tiempo asistimos a un fenómeno que son las alianzas electorales. La alianza electoral se constituyen por un conjunto de partidos políticos con ideología afín
pero con una sola finalidad, eleccionaria. O sea, que el Estado reconoce la personería individual de esos partidos políticos, pero a través de un acuerdo que hacen, esa alianza, los considera como aptos, que debe ser presentada por supuesto en la Cámara Electoral, los considera aptos para disputar una elección. Si hoy, evocando lo que pasó recientemente, vemos que los partidos políticos puros no existieron, o sea, no se presentaron partidos políticos puros al acto eleccionario, sino que fueron distintas alianzas. Unidad Ciudadana, Cambiemos, Frente Renovador, un conjunto de partidos políticos. La idea es, bueno, que estas alianzas tengan ideología afín. Y esta posibilidad se incorpora luego de la reforma del 2009 de la ley de partidos, la ley orgánica de partidos políticos, que promueve esta posibilidad y a su vez también, obviamente, incorpora el sistema de las PASO. Los partidos políticos tradicionales, como en el 83, la UCD, el Partido Intransigente, la UCR, el Partido Justicialista, ya como tales, en forma individual, no se presentan a elecciones. De hecho, las PASO es un mecanismo que tiene cualquier ciudadano de participar en la elección interna de un partido o de una alianza electoral. Esto anteriormente, las elecciones internas, si te acordás, la hacían los afiliados de un partido político sobre las autoridades del partido político. Por ejemplo, recuerdo en el año antes de las elecciones del 83, bueno, De la Rúa o Alfonsín. Hoy en día este universo se abre a toda la población y cualquier persona puede participar de la interna y elegir algún candidato de cualquier partido o alianza electoral. Y hay una cosa que es muy importante. Estas PASO, como dice la palabra, o es de obligatorias. Es decir, existe una carga, un deber, pero existe un derecho del elector. Es un derecho y un deber. Es decir, que las personas que no participan de un acto eleccionario, entiendo que en el fondo desprecian de algún modo la democracia, porque esa es la herramienta que tenemos, poder elegir. Me quedé enganchado en algo que manifestaste anteriormente, y era este referéndum que se puede y está previsto realizar con la ciudadanía. No le pregunto a la doctora, le pregunto a la persona, a la ciudadana, ¿qué opinión te merece este movimiento separatista en España? Bueno, es todo un tema. Por un lado, tenemos noticias todos los días de España esta última semana. Y la independencia, bueno, nosotros tenemos acá también un proyecto independentista que no ha tomado entidad, que es la República de San Luis. Pero bueno, no ha tomado la suficiente entidad. Pero bueno, la idea que una nación se divida no es saludable para la nación misma, pero también tenemos que tener en cuenta que internacionalmente las naciones tienen convenios, no solamente políticos, sino económicos. Entonces, el daño que hace la separación no solamente es al país, sino también es a la comunidad internacional. Tener una moneda, tener un gobierno. Ahora, lo insólito de estas últimas horas es que la persona que propició la separación de Cataluña está exiliada en Bélgica. Correcto. O sea, se ha ido de su lugar de batalla, digamos. Hablando de participación, digo, y vos convendrás conmigo, que la participación suele tener matices y en ocasiones no tenemos presente o muy presente cuáles son los límites. Tomemos, por ejemplo, las tomas de los colegios ocurridos en septiembre de este año. Si los ciudadanos tienen derecho a participar en la gestión de las políticas públicas, ¿dirías que las tomas son legítimas? Bueno, ahí se mezcla el sentimiento docente con el sentimiento ciudadano, con el sentimiento legal, si lo podríamos decir. Como docente realmente me apena mucho que se pierdan días de clase por una cuestión que termina siendo meramente política, porque cuando vemos quiénes están detrás de los chicos, estamos viendo que hay sindicatos. Entonces,
es como que pierde, en cierto sentido, la legitimidad, el reclamo, exactamente. Por otro lado, hay un fallo judicial de la jueza Liberatori que dice que no constituye el delito de usurpación tomar un colegio. Y en realidad lo fundamenta en el Código Penal y dice que el Código Penal protege la usurpación, pero respecto a la propiedad privada. Entonces tenemos un fallo. Mucho más para decir no hay. Ahora, el tema está en la tensión que existe nuevamente entre dos derechos, el de la protesta, el de enseñar y el de aprender. Y esa tensión tiene Estamos que ser... Estamos como en el caso de marchar y circular, ¿no? Exactamente. Y esa tensión tiene que ser resuelta, no sé si por la justicia, sí tiene que ser resuelta por el Estado, por alguno de los tres poderes. Lo que se hizo en este caso fue buscarle una solución política. El tema es que la solución política tardó 15 días que los chicos no tuvieron clase. ¿Cuál es la diferencia, Mariela, entre el blanqueo laboral y la reforma laboral? Bueno, el tema que está hoy también muy en boga. Tema candente del momento. Bueno, el blanqueo laboral tiene que ver con la posibilidad que le dan a los empleadores que no hicieron bien los deberes, es decir, que no registraron correctamente a sus trabajadores, la posibilidad de registrarlos y de entrar, supongo yo, en alguna moratoria. Así fue el sistema de blanqueo de capitales. Por otro lado, tenemos primero, digamos, antes que nada, que un trabajador registrado es un trabajador con derechos, es un trabajador con aportes jubilatorios, es un trabajador con vacaciones, es un trabajador con aguinaldo, ¿no? Que son los derechos que nos da la Ley de Contrato de Trabajo. Por otro lado, las reformas que se están estableciendo en virtud al sistema laboral tiene que ver con un ayornamiento de la legislación a el nuevo mercado laboral. Es decir... ¿No hay precarización ahí? Bueno, por un lado tenemos... la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley general marco que ampara a todos los trabajadores en relación de dependencia, exceptuando, por supuesto, la administración pública, que tiene otro régimen. Y después tenemos, por sector, los convenios colectivos de trabajo, que los convenios colectivos de trabajo no son solamente los que establecen el salario anual, porque se los conoce como, bueno, el convenio colectivo dice que mi salario mínimo es tanto. Bueno, no es solo eso, es actualización obviamente que forma parte del convenio colectivo de trabajo, pero en sí esta herramienta, esta fuente del derecho laboral es para ampliar los derechos que le da la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, lo que yo estuve viendo, lo que se pudo, la información que circuló respecto de los petroleros que han sufrido modificaciones, pero en ese convenio colectivo de trabajo, ayornándolo de alguna manera a la actividad emprendida tal cual hoy, ayornándolo al 2017. Esa me imagino que debe ser la idea de la reforma laboral. También escuché que, bueno, que va a haber nuevas formas de contratación, lo que no implica que las viejas no sigan vigentes. Y esto tiene que ver también con las nuevas modalidades de trabajo. Ahora no necesitamos estar todos en un ambiente de 6x6 mirándonos a la cara, haciendo tarea administrativa, cuando el teletrabajo, que es promovido por el Ministerio de Trabajo, pero desde hace años que están promoviendo esta modalidad, existe. A través de Skype me puedo comunicar con mi empleador o con otros, referentes de mi ámbito laboral directamente, sin necesidad de tener que viajar. O en la educación, por ejemplo, con el tema de las clases virtuales, que bueno, es lo que está ganando un poquito el mercado, ¿no? Así es. La posibilidad de estudiar a distancia. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1091, introduce la teoría de la imprevisión. ¿Por qué se la considera un remedio jurídico? Bueno, primero expliquemos un poco qué es la teoría de la imprevisión. El nuevo código obviamente la establece en el 1091, pero ya venía la teoría de la imprevisión en el anterior código de Belezarfien, en la reforma de la 17.711. Los corredores inmobiliarios, en todos los instrumentos que elaborábamos, indicábamos que no podían referirse o acogerse a la teoría de la imprevisión, sobre todo en la cuestión del pago y del tipo de moneda, ¿no? Bueno, la teoría de imprevisión es un remedio, pero que tiene características excepcionales.
se puede invocar en contratos que no son de cumplimiento instantáneo, por ejemplo, una locación o una compraventa a plazo, con pago a plazo. ¿Qué es esto de la teoría de la imprevisión? Es un remedio que se aplica cuando se varía la ecuación económica de uno de los contratantes. Es decir, por una cuestión no prevista, uno cuando celebra un contrato y es a tiempo hace todas las previsiones, pero puede ocurrir dentro de un año una hiperinflación, puede ocurrir una guerra, puede ocurrir el cierre de la importación de ciertos productos, y esas son cosas que no se pueden prever. Entonces, en esas cuestiones, la persona que resulte, el co-contratante, que resulte afectado por esta variación de su situación, puede solicitar no solamente resolver total o parcialmente, sino la readecuación del contrato. Esto se puede hacer de manera judicial o de manera extrajudicial. ¿Y los jueces le dan hoy por hoy? ¿Perdón? De carácter restrictivo. De carácter restrictivo. Uh-huh. La equidad es un principio general del derecho que está incluido en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿En qué consiste y cuál es su aplicación? Bueno, el principio de equidad no solamente pertenece al derecho civil y comercial, sino que ni más ni menos es un principio general del derecho. La equidad es, a ver, si nos remontamos a la historia, la equidad ya la planteaba obviamente Platón, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles. Aristóteles decía que cuando una ley es rígida, las leyes son creadas con carácter general, es decir, para aplicar a situaciones generales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa ley rígida se aplica al caso particular y resulta injusta? Esa era la pregunta que se hacía Aristóteles. Bueno, la respuesta era, hay que aplicar el principio de equidad, es decir, tener en cuenta no solamente la ley, sino las circunstancias propias del caso. Este precepto fue tomado por Ulpiano, que es un jurista romano muy reconocido, del cual sale la frase dar a cada uno lo suyo, es decir, lo que le corresponde. Esta es la idea de justicia, la equidad. Perdóname, es la idea. ¿Equidad es igual a igualdad? Equidad es la igualdad, la tenemos incorporada en el código como que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y el principio de equidad está emparentado no solamente con la igualdad, sino también con la idea de justicia. Esa igualdad ante la ley es entre iguales. Digo bien, está muy bueno remarcarlo porque uno muchas veces escucha a personas que se expresan diciendo somos todos iguales ante la ley. Iguales entre iguales, que no es lo mismo. Bueno, la aspiración de la ley, sacándole el ropaje social, digamos, la aspiración de la ley es la igualdad en sentido estricto. La igualdad en sentido estricto. Mariela, aparte de estas figuras o de estos principios del derecho que hemos tocado, ¿qué otros hechos o qué otras figuras nuevas incorpora el código? Bueno, el código es revolucionario. En relación al de Vélez Arfiel, ¿no? En relación al de Vélez Arfiel, bueno, también establece, en materia de derecho de familia, hace una revolución con el tema de los bienes, con el tema también de la unión convivencial. En materia de contratos, el código incorpora nuevas figuras que ya estaban en leyes dispersas, contratos comerciales modernos como el leasing, por ejemplo, que no estaba incorporado en el... Pensemos que el código comercial era un código de más de 100 años. Entonces, la materia comercial es una materia muy dinámica. Había un montón de figuras que habían sido creadas por leyes anexas, que formaban parte del anexo del código, pero ahora fueron receptadas directamente por el Código Civil y Comercial. También, obviamente, no quiero dejar atrás la nueva sociedad anónima unipersonal, que es creada para las personas que quieren realizar un emprendimiento, dan parte de su patrimonio, la constituyen y el emprendimiento, digamos, tiene su sostenimiento jurídico a través de este tipo de sociedades que son unipersonales. Tuve la oportunidad hace muy pocos días de compartir un evento con juristas. Y ya se está proponiendo, ya están hablando de una nueva reforma del Código Civil y Comercial. ¿Qué opinión te merece? Más allá de que desconocemos todos los aspectos, ¿no?
Bueno, hay cosas... Después de tener un código como el de Vélez Arfiel, que fue centenario. Fue centenario y fue bastante perfecto, ¿no? Lo que pasa es que la reforma... Sí, hay muchos proyectos de reforma que se dieron en el tiempo. La reforma de la 17.711 sobre el código de Vélez Arfiel, que incorpora teoría de la imprevisión, por ejemplo, fue una reforma muy importante. Y después las reformas fueron parciales. Por ejemplo, la incorporación del divorcio fue otra de las reformas importantes. Conocida como el divorcio exprés, ¿a eso te referís? No, me refiero a la ley del 87 de Florentina Gómez Miranda, cuando propone el divorcio. Correcto. Y se incorpora en el Código Civil. Hoy en día, bueno, este divorcio exprés, ¿en qué consiste? Tan exprés no es. Es exprés y obviamente están los dos contra de los dos cónyuges de acuerdo y lo hacen por presentación conjunta. Desde ya te digo que en 45 días tenés la resolución judicial. Pero ¿sabés qué? Hay algo muy interesante respecto al divorcio, ya que tocas el tema, que tiene que ver con que la fecha de divorcio... Mira cómo te miro, para mí no es gracioso. La fecha de divorcio... la sentencia de divorcio antes era retroactiva a la promoción de la demanda. Ahora, con el nuevo código, es retroactiva, si hubo una separación de hechos sin voluntad de unirse, es retroactiva a la fecha de la separación de hechos sin voluntad de unirse. Esta es una perlita bastante importante y revolucionaria en cuanto a los bienes. ¿Por qué? Porque una persona separada de hecho adquiría bienes, que no estaba divorciada, por supuesto, adquiría bienes y esos bienes eran considerados gananciales. Y había ahí una corriente que decía que no lo eran, teniendo en cuenta la separación de hecho. Bueno, ahora quedó bien plasmado, bien plasmado en el articulado, el caso de la fecha retroactiva. Es decir, que si una persona adquiere un bien... estando separado con posterioridad, se lo considera un bien ganancial anómalo y está receptado por la Suprema Corte de Justicia, que bueno, es un hallazgo bastante importante. Mariela, gracias, espero que hayas estado cómoda. Gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. ¿Cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones,
que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de Licel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Crear, hacer, transformar para dar más. Porque a veces, dividir une. Destruir crea. Limitar libera. Siempre depende de nosotros. Hacer del final un comienzo.